Es un gusto saludarles. Bienvenidos a esta a su casa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Agradeciendo el favor de su preferencia y esperando que sea de su agrado los temas que tocaremos. Mire, en el deporte de nuestro país y sobre todo en nuestro estado se avecinan cambios importantes. Los dirigentes que estarán por salir, no lo dude, estarán diciendo que hicieron y deshicieron, y las lunas, las estrellas. Cuando en realidad, usted mismo lo vio, la semana pasada tuvimos aquí a un atleta que carecía de apoyo para un campeonato mundial, todo el mundo se lava las manos, la pelotita empieza ese ciclo deportivo, no solo en Jalisco, sino en todo México. Y bueno, también otra de las situaciones que se irán presentando, los que vienen, los que quieren y están preparándose, bueno, pues muchos. Vienen con carpetas vacías, otros dicen traer proyectos y programas para el mejoramiento y el desarrollo de nuestro deporte y de los deportistas, cosa que no sabremos hasta que llegue el que tenga que llegar. Pero bueno, minuto 44, en el afán de poder haciendo un análisis que no nos coma el tiempo, que verdaderamente, pues decidimos hacer una serie de programas en los cuales, pues estaremos analizando con varios de los expertos conocedores de la materia deportiva, pues cuál ha sido el desarrollo, qué es lo que le espera al Estado, que es 18 veces campeón nacional en la Olimpiada, el máximo evento en el país, y que a pesar de ello... Seguimos viendo que nuestros atletas siguen padeciendo de calvarios económicos, administrativos, burocráticos y que además a escasos días de estar en una competencia de carácter mundial, pues todos estresados. ¿Por qué? Porque no hay en que se vayan, no hay recursos, no hay apoyo. En fin, toda esta problemática que no es novedad. No estamos descubriendo el hilo negro. Bien, para hablar de estos temas hemos pedido que nos acompañe aquí a su casa, Luis Mejía Rosa director técnico de la Asociación Jalisciense de Natación. Mi querido Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Qué Muchas gracias saludarte. por la invitación y un placer. Luis, ¿qué pasa? grilla aquí? Ah, no, <laughs> nada de eso aquí, no. El niño risueño y tú le haces cosquillas, no. <laughs> nada de eso, mi querido Luis. Luis, la de, bueno, me gustaría empezar, eh, que es tu fuerte, que es la natación. Recientemente, la Federación Mexicana eh, meses pasados dio a conocer una lista de algunos candidatos a Premio Nacional del Deporte. Adrián Jiménez, está eh, Rommel Pacheco, Viviana Del Ángel, Aranza Chávez, triple medallista de oro de clavados, Antonio Argüelles, Laura Vaca. En la modalidad de entrenadores, Adriana Loftu, que es la de eh, sincronizado. sincronizado, está Nora Toledano. Uh -huh. Como juez el candidato Sergio Rocha, eh, bueno premio para el premio nacional al mérito deportivo Antonio Argüelles y aquí sí me brinca, me brinca, me brinca Felipe Muñoz, campa el tibio Muñoz. ¿Qué pasa? ¿Por qué eh, seguimos con las mismas figuras? Ay, aclaro, no tengo nada deportivamente hablando más que puro agradecimiento a Felipe el tibio Muñoz. Pero a partir de ahí, yo lo he dicho y lo sigo sosteniendo, parece que es la medalla más cara olímpica de México, porque después de lo que hizo en el 68, de haberse colado, de haber dado gran triunfo al primer mexicano en conseguir el oro, bueno, pues a fin de cuentas empezó su trayectoria ya dentro de la política y parece que no hay más. Luis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ese es el camino que le dejan al deportista de alto nivel y además el político parece... Que no hay más gente. Entonces es fácil agarrar un exolímpico y si es medallista de oro mejor. Aquellos que están en el ranking entre los ocho mejores, salvo Nelson Vargas, que no fue olímpico, así como deportista, la gran mayoría, Raúl González, Ibarcis Niega, este. Carlos este, Hermosillo fue futbolista. Carlos Hermosillo pues, fue mundialista. Mundialista. Entonces, puede ser, pero si tú te fijas, han fallado los que no. Tienen ese perfil olímpico. Segundo lugar, aún los que tienen perfil olímpico fallan, pero les ayuda su popularidad y todo pasa. En el caso del, bueno, antes era un solo premio del deporte, uno, exacto, el mejor deportista por esto, por esto. Luego sacaron dos, el deportista, pero luego el entrenador, luego sacaron tres. Ahora el premio nacional del deporte, digamos administrativo, aquella persona promotora, etcétera, etcétera, etcétera. Este premio del deporte no es el real, porque el real, pues ahí tenemos al clavadista. Claro. Le digo y creo que no sé, pero creo que va a ganar. Le dan el premio administrativo. No le llaman así, pero, pero, es, ese, pero es ese es un premio, ¿no? Y ese es un premio, digamos, eh, un poquito político por un lado, pero por otro lado no hay figuras deportivas no hay no. los jóvenes y los deportistas necesitan una figura deportiva los clavadistas sí la están haciendo y Aranza Aranza, Aranza que, que tiene vale, 18 grosso. y ya es tres medallas Iván y el pollo este o el pollo y no sé los nombres bien sí pero el único medallista de oro que todavía se sigue hablando es el tibio. Y se sigue hablando también por su actuación dentro de la política, diputado, creo que también estuvo en el Senado, no lo sé, pero ha estado de, buscando en puestos administrativos dentro del, de los gobiernos del Distrito Federal. Pero también, o sea, si él conoce, sabe, lo vivió, tiene esa experiencia. Yo creo que es de los personajes, Luis. Que le sale debiendo al deporte, porque siendo él eh, parte de la comisión, presidente de la comisión del deporte eh, eh, como diputado, presentan efectivamente la iniciativa para darle la torre a la CODEME. Sí, desaparecer a la codeme se prestó para eso pero descuidó todo lo demás entonces no se vale ese tipo de situaciones y menos de un personaje como felipe eh, Muñoz campa que inclusive el rubro al que él se le dice es de fomento protección e impulso a la práctica del deporte o sea okay. y tú ves el papel que hizo el señor eh, como, como diputado y deja muchísimo que desear. En México nomás hay de dos aguas. O eres político o te dedicas a tu trabajo. Esa es la realidad. ¿Por qué? Pues porque tienes que vivir los mismos 35 para jubilarnos en el Seguro Social tú y yo. Y ellos deben de vivir 35 años del, del presupuesto. Él desde el primer momento que fue diputado se acabó. O es allí o termino ahí, o ya no lo hago. En el caso de la ACODEME. La CODEM y la, el COM entraron en un pleito desde que se estableció esto. La CODEM ha existido desde el señor José y tanto, García Cervantes. Sí. Sí. Y, y anteriormente era el rector auténtico del deporte, aunque estaba el comité. Nomás que el comité autorizaba a los que iban a, a Juegos Olímpicos, pero la CODEM era la que distribuía el dinero. La que llevaba los programas, la que hacía todo. Ok. Noventa y tantos años de existencia, ¿eh? Desde mil ¿Y qué que más? Sí, 96, 98, que sí que ya anda por cumplir los 100. Sí. Bueno. Pero llega al, al Comité Olímpico una gran figura que después de todo lo que hizo, yo me quito el sombrero. No dejó de ser político, pero sí llegó a meterle mucha lana Don Mario Vázquez Reña. Ok. Don Mario Vázquez Reña llegó y luego nos lo acabamos en los primeros veintitantos años que estuvo. No, pues es que ya es otro, otro dinosaurio, miren nomás y no sueltan el poder. Pero la verdad es que el Comité Olímpico siempre ha tenido escasez de recursos y el señor cuando no tenía, le hablaba, a ver, tú fulano, llámese una refresquera, a ver, suéltame, mira, voy a mandar y si, oiga, Don Mario, ándale, no le hagas, sale Don Mario, sale y él llegó a poner. Claro. Pero en el caso de Felipe el Muñoz, digo, insisto, tú hablas de que llega el momento en que él. Pues entra como político y ahí eh, pasa algo. Pero que el deporte, Luis, no lo hemos dicho y gritado, da valores, da di disciplina, dignidad. ¿Por qué el señor, y te pongo otro caso, no es nada más contra él? La mejor exponente del atletismo, Ana Gabriela Guevara, mi querido Luis, senadora, ¿sabes cuál comisión preside? <laughs> la del hogar o no sé cuál no 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 <laughs> la de los inmigrantes por favor no, no. toda una campeona del mundo dónde lo concibes o sea no es el único caso qué pasa con esos deportistas al volver de la pausa le daremos la palabra a Luis Mejía Rosa nuestro invitado vamos a la pausa Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y antes de ir a la pausa, quedó en la mesa precisamente otro de los casos. Ana Gabriela Guevara, nuestra máxima exponente del atletismo, y la vemos como senadora que no preside la Comisión del de Deporte. ¿Por qué si Ana Gabriela, antes de retirarse, gritó, pataleó? habló a los uh, totalmente abierto y dic diciendo y quejándose de la falta de apoyo hoy que es senadora por qué no grita que no la dejaron hacer que no la dejan hacer y que de alguna manera está fuera de su actividad yo no quiero cuestionar la otra actividad si es capaz o no pero de lo que sí estoy seguro es de que ella debería de estar dentro si no como presidenta de la comisión en el senado del deporte sí en esa comisión Tienes razón, pero mira, si tú te vas a leer la Constitución, cuántos renglones hablan del deporte. Si tú te vas a la ley de la Universidad de Guadalajara, cuatro renglones la ley habla del deporte. Si tú te vas a la, al Estado <laughs> y aparece el deporte, para empezar. Segundo, Ana Gabriela Guevara entra. Con la fama de, de ser medallista mundialista. ¿Quién le escogió? ¿Por qué nosotros, la gente, tenemos una visión tan corta, es decir, no, no, pues, pues no. no. Todos los deportistas, Ibar, cuarto lugar olímpico, récord mundial en la Olimpiada de la etapa de natación. Dices tú, ¿por qué los escogieron? Raúl González, ¿por qué los cogieron? Porque así es. No, no, te vayas tan lejos, hay un futbolista que es presidente municipal de Cuernavaca, no quiero decir nombres porque le va la América contra mi querido Atlas y las Chivas, pues no. Pero bueno, ¿por qué están ahí? ¿Por qué? Porque nuestro país así es. Vamos eh, subiéndolo al señor que iba jalando el carro de la Virgen de Zapopan. Es popular, vénganse. Te necesitamos para que estén aquí. No hace nada, es, es... Es un problema ahora, ellos, senadora, la más alta tribuna mexicana. Pero, pero el Senado, el Senado es otra cosa. El diputado sí, cualquiera llega, ves a las señoras y sí. las que se están durmiendo y los cuates que están comiendo su lonche que el otro día lo sacaron. Está bien, pero senadora, yo no le quito méritos a Ana, tiene muchos méritos como deportista, pero estamos igual. Imagínate que me llevaran a mí de senador. Sabes que me pierdo Ajá. y sin ofender a los presentes te, te llevan a ti. Bueno, por eso estamos aquí. Nosotros nos dedicamos a nuestro trabajo. Punto. Sí, Luis, pero en este caso, por ejemplo, ¿por qué permitirlo? ¿Por qué no estar peleando? ¿Por qué no decirlo abiertamente? no? O sea, a fin de cuentas, yo no, yo no quiero entrar al aspecto de quitarle capaci capacidades o mérito a Ana Guevara, a Guevara como senadora. No, lo que estoy diciendo es de que ella peleó, gritó antes como deportista y hoy no la escucho, no la veo con propuestas, con realmente habl hablando con la verdad, denunciando, desenmascarando y tratando de dar un cambio. ¿Por qué? ¿Por qué conformarse entonces nada más por el sueldo o porque te invitó el que te invitó? O sea, ¿qué no es faltarle el respeto a tu deporte, al que te dio, a lo que, a, a, gracias a, a, a ese deporte, tienes el nombre que tienes? Sí, pero mira, Sergio, ahí ya es cuestión también personal, ¿no? ¿Cuánto carácter tienes? ¿Cuántas ganas tienes de entrarle? A lo bueno y sabiendo que te van a romper la boca en alguna ocasión como pues como nos ha sucedido a, a mí. Yo entraba y además yo me manejé en un medio difícil que es la Universidad de Guadalajara. Yo soy jubilado de la gloriosa Universidad de Guadalajara y es un medio difícil y más en el deporte. Lo que me ayudó es que mi deporte iba a la cabeza de todos los deportes, salvo el fútbol, que si bien el fútbol iba hasta el suelo, era fútbol y el fútbol tiene Eso. algo. Pero en el caso de ella, no te metes en broncas, los mismos contrincarios, tranquila, cobra tus dietas y todo y se acabó y pues sí, más, pero la hasta gente, esperaba, le para la gente ir espera, la espera, hacer... por eso los ponen, son figuras, son la esperanza, un Chico Pérez, un Canelo, una Lorena Ochoa, son la esperanza de miles de millones de mexicanos, de jóvenes. Sí, sí pero la culpa no la tienen ellos, ¿eh? La culpa la tenemos nosotros porque somos un pueblo que así nos enseñaron. O sea, ¿a quién quieres escoger? ¿A él o a mí? Pero ¿sabes qué? Él no tiene tiempo. Pues nomás quedo yo. Así es, ¿eh? Claro. ¿A él, a él o a él? No, a él. No, espérate, él no puede porque a él no tampoco. Entonces, ¿cuál queda? Pues, pues él. Ah, pues él. Bueno. Porque también otra de las cosas que, que veía y reflexionando, Luis, es precisamente, ¿tú te acuerdas? ¿Alguna mujer que haya dirigido el deporte? Jalisco, México. No, no ha habido. No. Y no bueno, me digas que no hay gente. El, Te doy nombres. El, el deporte en sí no. Pero en mi tiempo había una mujer que llegó a ser la segunda del deporte. Antes, acuérdate. No, que te vas a acordar, es muy joven. Ah, pero gracias. antes el deporte se manejaba desde la Secretaría de Educación Física. ¿Se pues. sigue manejando la Secretaría de Educación Pública, es la base y la columna vertebral? Sí, Luis. pero ahora ellos nomás son la columna. Ahora hay un CODE que maneja el deporte. Sí, el CODE se supedita a la Secretaría de Educación, pero en aquel tiempo el secretario, por decirlo así, el, el jefe del deporte era José Vidal, uh -huh. el hermano. Y, y la segunda de bordo era una mujer, ay se me fue el nombre, voleibolista, eh, fuerte, recia. Todos nos alineamos y vaya, eh, que vemos gente con carácter. Pues Pero es otro no, de los aspectos sí, no, 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 era que no se ha dado. Rollo, era otro rollo. Entonces, otro... de alguna manera, ¿por qué no dar apertura? Y yo te doy nombres de gente que de alguna manera está, bueno, ya lo dijo y estará próximamente, hasta la dijimos, por qué, ¿Por qué esperarse, no, no puede adelantar sus procesos deportivos a Paola Longoria, que abiertamente le ha dicho ella quiere estar al frente de la CONADE, nada más que tiene que terminar su carrera unos cinco años, pues no no se tarde tanto, en cinco años, pues. Vaya que no vayan lejos. ¿Cuántos pero, gobernadores hay? Por eso, Luis, voy de acuerdo, pero yo a lo que me enfoco es esto, porque cómo el público puede entender este tipo de circunstancias, que hablamos de que hay que aplicar la ley y una ley, patas para arriba, que lo que menos hace es proteger a los deportistas, porque no les sigue llevando. Hace una semana estuvimos aquí, estuvo una eh, karateca. Eh, yo lo vi. Ah, bueno, pues estuvo pidiendo 45 mil pesos para poder ir a un mundial. Que la federación, que el CODE, que esto, dijimos claramente: a ver, el gasto le corresponde a la federación, pero entonces, ¿para qué sirve que Jalisco sea 18 veces campeón nacional si no tienes las agallas, Luis, como dirigente, de ir y exigir a un presidente de federación? Ay, no, es que, claro, si eres 18 veces campeón nacional, ¿por qué no puedes llegar y exigir? ¿Sí? Tus derechos y los derechos de los deportistas de Jalisco a un titular de la CONADE. Vamos a hablarle este, un poquito fuerte. No, por favor. A ver si cómo se maneja eso. El gobierno mexicano tiene y está por ley, destina una cantidad de dinero, porque las representaciones nacionales las tiene que pagar el Estado. Las federaciones no tienen recursos para esto. Las federaciones tienen que en un momento dado... Los eventos a nivel nacional o recupera o tiene que ver de dónde lo saca. Por eso anda pidiendo presupuesto. Todas las pre representaciones como esta es la CONADE. Y la CONADE ya dijo, no a nada, no va a haber dinero. Es más, el apoyo que les daba a las federaciones es cero ahora. Cero. Entonces, ¿qué hicieron las federaciones? Corrieron toda su gente. La Federación de Natación tenía un vicepresidente de cada disciplina, la secretaria, el de Estadísticas. ¿no? ¿Sabes qué? La Federación tiene dos trabajadores, uno que maneja lo técnico y otro que maneja todo lo administrativo, que es la secretaria. No hay lana, pero ahí está fallando la CONADE. La CONADE por ley tiene que darle. Claro. A todas. Ahora, eh, hacen un presupuesto. No alcanza. No alcanza el presupuesto. Y entonces, hacen una lista, porque además tenemos una ley los deportistas encima. ¿Sí? No puedes gastar más que lo que ya está estipulado. Deporte, universidades y todo. Aquí te doy mil millones. Ah, pero los gastas en esto, ¿eh? Porque si no, hasta el bote te meten. ¿Por eso? No, pues está mal. Pero entonces explícame por qué sigue habiendo deportistas angustiados a, a, a vísperas de competencias mundiales. Me lo contestas no. al volver de sí, la pausa. Sí, sí, Vamos a la pausa, <laughs> volvemos minuto 44. Gracias. La verdadera cara del Me deporte. <laughs> ¿Qué tal, seguidores de Minuto 44? Usted se habrá dado cuenta en el transcurso de estos días que algunos profesionales del deporte se han organizado para defender sus intereses al seno del espectáculo deportivo que se realiza a partir de ellos buscando brindar entretenimiento al público y en ese tono los capitalistas hacen los negocios, la política y ofrecen espacios muy apropiados para la publicidad. Algunas disciplinas deportivas son importantes, no solo porque son susceptibles de vincularse al gusto del público y al negocio correspondiente, sino por el efecto social y cultural que generan. Este nivel de importancia e interés se refleja no solo por las personas que pre, eh, presencian el espectáculo en los encuentros o eventos respectivos, sino por aquellos millones de seguidores detrás del televisor cuya cobertura es aprovechada comercialmente. En este sentido, seguramente usted ha reflexionado acerca de cuál es el eje o centro de, esas, de esos espectáculos que tanto le agradan y que habrá llegado a la conclusión de que la fuente de todo espectáculo deportivo y de todo nivel de competición es sin duda el propio deportista. Por lo que esta acción de organizarse lo reivindica al seno del propio espectáculo, ya que es la causa de toda acción de negocio, publicidad y política que se derivan y giran en torno a ellos. Pero sin poder prescindir, fíjese bien, de los factores del negocio. Siendo el deporte profesional un monopolio, el tema salarial no es menos significativo para los deportistas profesionales. Sí, de los deportistas que trabajan en el espectáculo deportivo, cuya acción se vincula a la de los asuntos de medios cuyos retornos de inversión son atractivos, sin dejar de lado la jugosa participación de patrocinadores, esto seguramente será parte de las negociaciones para la obligada mejor integral del espectáculo bien por la organización de los deportistas del espectáculo esperando que se entienda que eh, quienes son fuente del mismo demandan una atención a la altura de su contribución al negocio esperando correspondan al nivel de sus propias exigencias obliga el momento a que se aborde el tema de forma más completa no sólo al interior del espectáculo sino atendiendo al espectador que al final es quien paga todo directa o indirectamente. Es decir, no hay solo que aportar entretenimiento sedentario y conductas consumistas, sino que por obligación se debe fomentar la actividad física masiva integrada al nivel de los seguidores, quienes de esto solo obtienen entretenimiento, más kilos y menos pesos. Se puede eh, eh, más para todos, armonizando debidamente a los agentes que intervienen en el, ego en el negocio del espectáculo deportivo. Les preguntamos a los seguidores de Minuto 44, ¿quiénes deberían inducir efectivamente a los fanáticos del deporte a la práctica físico-deportiva efectiva? Agradeciendo el favor de su atención, nos despedimos no sin antes recordarles su práctica diaria de actividad. Físico-deportiva. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos la colaboración del doctor Saúl Joaquín Figueroa López, quien es Premio al Mérito Deportivo 2013-2014, en su acostumbrada colaboración y participación aquí en minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y quien también está ya listo es Octavio Flores y de Casta TV que nos trae, pues ahora sí, el recuento de la cuarta novillada. Mi querido Octavio Flores, adelante con tu reporte. Número 16 de nombre Tunero, 435 kilogramos, Sierra Plaza. Muy interesante, como todos los festejos que se realizan en una plaza de toros, resultó la novillada del domingo pasado, la cuarta, a donde José María Pastor, José María Hermosillo y Arturo Soto brillaron a gran nivel. Si bien es cierto, que José María Pastor fue el triunfador al cortar una oreja, sus dos alternantes no estuvieron por debajo de la norma, ¿eh? solamente sus fallos con la espada les impidieron triunfar al nivel que deberían, porque venir a Guadalajara y enfrentarse a una novedad tan seria como la que se le dio perteneciente a Marco García, no todas las tardes, no en todas las plazas, no en todas las aficiones se puede, eh? así es de que, si bien brillaron a gran nivel, tendrán que tirarse 55 mil veces al carretón para que no vuelva a pasar esto de haber tenido el triunfo haber acariciado la gloria e irse con la espuerta vacía y un fracaso en la espalda bien por los muchachos que brillaron a gran nivel lástima que las espadas les cortaron las alas esta vez y para este próximo domingo arranca ya la temporada grande tan esperada en nuestra ciudad y de la cual ya les estaremos informando en este mismo programa. Gracias por seguir con nosotros, minuto 44, La verdadera cara del deporte y con nuestro invitado Luis Mejía Rosas, director técnico de la Asociación Jalisciense de Natación. Mi querido Luis, tomando y retomando el tema de precisamente la participación de la mujer en cuestión del deporte, de Ana Guevara, que como senadora y sobre todo que nuestros deportistas cuando llega la hora de la verdad cuando les llega la oportunidad de verdaderamente ser congruentes con lo que ellos han vivido, sufrieron, eh, lloraron, sangraron dentro de su deporte y tienen la oportunidad de ser dirigentes del deporte, pum, se desinflan. No dan, no responden y no avanzamos. Sí, ellas, eh, la mujer hasta últimamente ha empezado a, a renacer, no solo físicamente, sino mentalmente. Acuérdate que en un trabajo de gobierno eran ocho hombres y dos mujeres. Uh -huh. Ahora ellos son seis y cuatro. Si pero no es que cinco y cinco. Sí, pero, pero tanto con los hombres como con las mujeres hay uno o dos que de plano dices están uh -huh. ahí porque son cuates, ¿no? Cobran nada más. De hecho, nomás hay una gobernadora en la historia, uh -huh. doña Griselda Álvarez, que tiene raíces deportivas. Ella fue directora general de IMSS y fue la que apoyó el deporte muchísimo. De hecho, Nelson era el entrenador de IMSS y lo apoyó a Nelson. Increíble. Increíble. Y la gobernadora después fue gobernadora de Colín. Te estás tocando un tema muy importante, interesante. Llega eh, eh, el mandatario estatal de cualquier estado y de alguna manera este, se vemos y en la historia hemos visto de que sí, la figura del deporte me ayuda, me da eh, bonos, simpatía, no sé, pero realmente una convicción muchas veces no se ve. ¿Por qué? Porque necesitarías... Que los verdaderos gentes que se meten al deporte, entrenadores o metodólogos, estuvieran en las gobernaturas, en los diputados, en... y no va, a pose... no va a suceder. El día que un campeón olímpico sea presidente de la República, no, no va a llegar. Desde ahorita te lo digo. Porque además está tan escabroso el camino que la verdad dicen, bueno, pues, ¿qué, qué tengo que hacer ahí? Claro. Nada. Ahora mira, en un paréntesis, tuvimos los panamericanos. Quedaron 9, 11, 12 instalaciones deportivas. No, es que ahora ya Jalisco con las instalaciones va a ser. ¿Sabes qué? No dejaron algo, una cosa bollante, dejaron una gran carga para mantener las instalaciones. Ese es un problema. A Luis, pero ronco. te estás tocando también otro tema. Sí dejan una gran carga, pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde están los programas, los proyectos de un año para poder echar a andar esa carga? ¿Se ¿Si acaso.? y quitando lo que es la alberca que a ti te ha tocado, claro. ¿sí? y, que, y que lo que te ha sufrido y lo que, lo que te has visto lo para poder estar eh, activando eso. Y no es al 100%, Luis. Y sin embargo, no hay ese apoyo que tú quisieras y que se requiere para poder estar haciendo, no sé, se me ocurre, no va la gente, pues de dónde, porque eh, está, no sé, acá en... en... Por donde está el parque metropolitano, sí, pero los de la zona oriente no. Pues hay que inventar una ruta para poder llevar a deportistas a hacer la natación ahí. Sí, esos esfuerzos sí los hay, pero los hay con miras a conseguir recursos. Se disfraza con que vamos a conseguir recursos para manejar nuestra gestión. Pues sí, pero pues mita y mita, ¿no? Ahora, los panamericanos, las instalaciones se pusieron... En lugares estratégicos. Y la estrategia es: hay que ponerlo, porque este va a ser caro, hay que ponerlo en un lugar en donde venga la gente rica, pero entrene la gente pobre. Porque quieres un verdadero deportista, un deportista que tenga hambre. Claro. Raro es el que es rico que llega a niveles altos. Sí los llega. Sí, a sí ver, los llega. Un punto estratégico es precisamente la unidad Adolfo López Mateo, donde estaba extraordinariamente instalado el centro de gimnasia. Sí. Ya no está. No. Lo quitaron. Sí. Do, y yo se lo dije directamente al director del de CODE, al el señor Andrés Marx Miranda, en un día. A ver. ¿Dónde está un año de planeación para llevar? No lo trabajaron, Luis. Pues claro que eso va a ser más carga, es más fácil desbaratarlo que trabajarlo, pero no hubo un plan, un proyecto verdaderamente de qué hay que hacer cada mes, cómo están las entradas, cómo voy a traer a la gente, promociones, becas. No lo hicieron, Luis, no, y mira, terminaron cerrándolo. Sergio, ese tipo de instalaciones sí hay un verdadero proyecto. El problema está. En el lugar donde lo instalaron. Se lo estaba comiendo, eh, no la gente de alrededor, porque la gente estaba contenta, los niños iban a entrenar, pero la gente alrededor. Era como si pusieras el estadio de basquetbol ahí en la calzada de Independencia. Dices, se, se lo van a acabar, y sí. Todas las instalaciones deportivas tienen un verdadero programa, y te lo digo, y no nomás con André, desde anterior, es decir, un programa. ¿Cuánto hay que entrar? ¿Cuánto hay que salir? ¿Cuántos son de gastos? ¿Cómo bajar? ¿Cuánta gente tiene que ser? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Sí lo hay, sí lo hay. Lo quitaron, ¿sabes por qué? Porque estaba además malamente construido. Le entraba agua por todos lados, estaban doblando unas vías. ¿Por qué no, lo, por qué no se dice? ¿Por qué no lo dicen? Pues, ah, no, pues estás tapando y no quieres que te dé. De... No, a mí, no. discúlpenme. A mí me entregan una instalación en malas condiciones. Yo se lo demuestro y esto no sirve, señores. Aquí está, traigan peritos, hagan las cosas transparentes, Luis. Y no lo hacen. Es... No es más fácil quitarlo. No, y que quién. No, no. Pero acuérdate, se maneja la política. ¿Cuánto no se habló de lo que se perdió en los panamericanos? Dime, ¿cuántos sí. están en la cárcel? Ni uno. Ni uno. Y se habló que fueron más de 5 mil millones de pesos que se robaron. No veo a nadie respondiendo, ni uno. Y en la historia, ¿eh? en la historia de México, llámese el partido que quieras, porque nos gobernó un, este, un partido diferente al que está durante dos periodos. Uh -huh. Y ahí viene otro de otro partido diferente que va a gobernar. Y no va a haber, no va a haber. ¿Por qué? Porque hay arreglos entre los de arriba, cosa que no hay entre nosotros los deportistas. Y entonces la política y el deporte no se llevan, no, no deben se, de estar. No se llevan, definitivamente no se llevan. Si dejamos que el político entre al deporte, nos dan la torre. No, 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 no se llevan. Así como el, el deportista no la hace cuando entra la política, y tú me estabas, empezamos la plática con ejemplos, Tampoco es al revés. Lo único que quiero para triunfar en mi deporte, no se metan, por favor. Y nosotros salimos. No. Hay un verdadero programa del deporte que se hace a través de asociaciones. Y que el, el trabajo principal del CODE es dar recursos para que sigan trabajando. Pero que no se metan, porque cuando se han metido y entran nuestros amigos de otra nacionalidad, que hay muchos aquí. Este, sí, los cubanos hay que decirlo claro no, no tenemos claro tengo buenos muchos. amigos cubanos no yo también tengo buenos amigos pero no todos y son, el de y natación no todos es han muy visto. bueno pero pero es cierto los metodólogos y los que manejan eso es gente de afuera ahora yo soy testigo y lo digo abiertamente yo soy testigo que este proyecto de traer precisamente a personalidades del extranjero en el área del deporte nació con Raúl González sí sí cuando fue titular, él dijo: Pero el objeto y el objetivo principal de ese proyecto era traer al entrenador, al mejor entrenador de Cuba, no para que dirigiera las elecciones, no para que capacitara a entrenadores. Los entrenadores. Ese es, ese es y ese es el proyecto. Hoy, hoy dirigen las elecciones, los equipos ganan más, son subdirectores. Entonces dices tú, por el amor de Dios, ¿cuál es el currículum? ¿Para qué lo trajeron? Perdieron el sentido. ¿Quién dejó perder ese sentido de la capacitación? Y hoy tenemos, sí, muchos entrenadores muy buenos, algunos, sí, de diferentes nacionalidades, pero otros que están ocupando lugares y cobrando muy bien. Vamos a hacer una pausa. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Seguimos aquí en La Polémica con nuestro invitado, Luis Mejía Rosas, y seguíamos precisamente analizando esta situación de la este, llegada de los entrenadores. Hablábamos del entrenador de Raúl González, sí. que hay un, toda una historia ahí, pero sí. que a fin de cuentas fue considerado uno de los padres de la marcha mexicana, Tadeusz Kenca. Claro. Bueno, yo, yo me sé de dos importantes. Tadeusz, que hizo las medallas de oro y de plata, que es Raúl González y se me va el otro nombre. Ernesto en natación, canto. el canto. En natación, la medalla de oro, ¿sabes quién la hizo? Este Ronald Johnson, Ronald Johnson. Sin embargo, ¿qué pasó? Trajeron, estuvieron aquí y cuántos entrenadores y la escuela de marcha, ¿dónde está, Luis? Hoy estamos sufriendo en marcha otra vez. Sí, en aquellos tiempos había 10 veces más de presupuesto que ahora. Aún sí, así, es cierto el, que el proyecto y la, quién está dime un entrenador de marcha no no porque porque traerlos cuesta mucho dinero no lo hay Sergio no lo hay y te te voy a poner un ejemplo tú trabajas para la Universidad de Guadalajara todo está programado ir a pedirle a la universidad prácticamente no lo tienen porque o lo poquito que lo tienen lo dedican a las escuelas y sobre todo a las prepas que la universidad anda desesperada por hacer prepas, porque esto, esto es la solución de toda la área, ya no, no más de Jalisco, claro. de Colima, de Michoacán, de Nayarit. ¿Gracias a la universidad recibes a gente? Sí, Luis, pero de alguna manera también existe el proyecto, la red de los intercentros, el desarrollo claro. deportivo, que no, no pasa desapercibido. Y a lo mejor no tendrán el recurso suficiente, pero sí hay el ingenio, la forma. Y ahí está la universidad, cada vez está creciendo más. Sí, en eh, las representantes hay Linda Ochoa, ¿de dónde es? No, 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 ¿sí? claro, de, claro. De esta, sí, eh, eh, bueno, se me fue Cepeda, Fernanda Cepeda. Pero de Man. dónde es, ¿no? O sea, es, son gente que están en universidades y que de alguna manera en esta universidad y el trabajo la saca a flote y lo sacan, van buscando. Es la lucha constante que te ha tocado vivir a ti, a lo mejor con mayores recursos, pero hoy ni recursos, ni proyectos, ni deportistas. Que tú decías, ¿por qué el tibio Muñoz? Pues porque no hay imagen. Entonces, ¿qué pasa? A fin de cuentas, creo que es esta situación de traer entrenadores, si sí son costosos, pero no capacitan a otros entrenadores, se dedican a hacer las figuras, las estrellas, y hoy estamos pagando las consecuencias. Fíjate qué chistoso. El gobierno dice no hay dinero y lo partimos y eh, parejito para todos. No es cierto, hay discriminación deportiva. Y te voy a decir cómo está. La FE. No. Clavados recibe 15 veces más de recurso que Tiro con Arco. Claro. Y más porque Tiro con Arco, el señor de la, CODEM, de la CONADE, se peleó con ellos. Y es pura gente de Monterrey. Y, y este, en los Juegos Olímpicos, cero pesos al tiro con arco. Casi casi en uniformes les querían dar. Por eso llegaron y luego los critican, oh, oigan ustedes, que mira, que, que mal. Y por eso habló la, 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 arquera. la arquera. Dice, pues primero ayúdenos. Claro, ahora no vayamos tan lejos, Luis, lo vivimos aquí en, en el interior del estado, los municipios. O sea, sí, se sí. habla que sí, cuántas unidades y la unidad, y cada tres años, cada tres años me invierten en las unidades, es un proyecto... Que de alguna manera, bueno, tienes que tener instalaciones, sí, adecuadas y estarlas manteniendo, cuesta el vandalismo, sí, pero los presupuestos que destinan a seguridad pública no es lo mismo que destinan al deporte. No, Entonces, no, eso no. es una falacia de que con el deporte vamos a sacar a nuestros muchachos de la delincuencia. La verdad es que no invierten los municipios, no hay un programa estatal realmente de los municipios que sea efectivo y que esté dando. ¿Cuántos municipios? Tlaquepaque, Tonalá. Estoy hablando de la zona conurbada o de la zona metropolitana. Pero en el interior, ¿cuántos, ¿cuál es la infraestructura no, que se tiene? A, a, ahí sí te voy a decir algo bueno de, ahora de André, que nunca se había hecho. Él ha hecho un excelente trabajo en activación física para, para niños menores. Uno. Dos. Un excelente trabajo a nivel municipal. Activación física es otro... Boleto, mis respetos, es importante para la salud. ¿Por qué se tiene que hacer la activación física con el presupuesto de los atletas no, de alto no, rendimiento? No, 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 no es con el presupuesto. Mira, las instalaciones es cierto que no todas son autosuficientes, pero si sí hay unas, y con orgullo te lo digo: la natación. natación, no, cuando estuvimos nosotros, éramos el número uno y lo que lo, los que apoyábamos para otras circunstancias. Pero sí hay destinado, no que agarren el dinero de alto rendimiento. Es un dinero empaquetado que viene gobierno de México a gobierno estatal y a no, ver, no, no Luis, lo puedes mover para Yo acuerdo, otro lado. me acuerdo, 180 millones de pesos anuales al proyecto Ponte al 100. ¿Dónde está ese proyecto? Jesús Mena lo empezó, llegó aquí, lo presentaron en las escuelas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y era activación física, no me digas que es de alto rendimiento. ¿Dónde está Jesús Mena? <laughs> no, pues no sé, nadie no lo no, encuentra. No, nada. pues pobre, mira, bueno. ese, ese clavado y sí todo, pero ¿sabes qué? No, digo, no quiero hablar de él. No, pero, pero fue. La verdadera cara del deporte, Luis. La verdadera cara para mí fue un fracaso, Mena. Para mí también. Y, ¿Sí? y tanto que, que alardeó y que dijo y empezó, empezó con el golpeteo con la misma federación. Tanto ha sido el fracaso Jesús Mena como Alfredo Castillo, así de claro. Pues yo creo que... El bueno. único acierto que yo le doy a Alfredo Castillo es que enfrentó... A las federaciones en, la, en el aspecto de rendición de cuentas, pero se equivocó al empezar a querer manejar y poner y meterse en la vida privada de las federaciones y de las asociaciones. Sí, ahí fue, fue ese, ahí gran, fue. Error. Fue ese gran error. Vamos a hacer una pausa, mi querido Luis, el tema está muy candente. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. El tiempo es cruel, mi querido Luis, y ir redondeando, ir viendo. Jalisco está condenado entonces a pesar de ser 18 veces campeón nacional a seguir soportando este tipo de situaciones de que nuestros deportistas no hay presupuesto, no les se les apoya, de que les faltan las propias federaciones al respeto a los atletas, de que no hay autoridad con energía, con carácter para poder enfrentar ya sea no tanto en lo económico, no, pelear, exigir a los presidentes de federación, a los directivos a nivel nacional que Jalisco sea escuchado porque hoy por hoy Sigo insistiendo, de nada sirve, no es tomado en cuenta Jalisco para políticas públicas deportivas, no es tomado en cuenta a nivel nacional. ¿Estamos condenados a eso? No, no, mira, mira, Sergio, yo creo que esta, este, es, un, es, es un comentario que nos, que nos instala en el derrumbe total. Prácticamente va a desaparecer México cuando se abre la tierra, no, no estamos así, pero sí si es un hecho que los responsables del deporte internacional es la CONADE. Y la CONADE tiene un presupuesto y debe destinarlo. No lo hace. Las federaciones no tienen dinero. Con lo que viven las federaciones es con las afiliaciones o la parte de afiliación que le da. Yo cobro 500 pesos de afiliación, 250 para federación y 250 pesos de la asociación para vivir todo el año. Entonces no hay sueldos, no hay nada. En la CONADE, digo en la federación... Debe de haber sueldos, porque el federativo, el presidente de la federación, es de tiempo completo. Trabaja a veces ocho, diez, anda en juntas. Si hay mundiales, la CONADE debe de tenerlo, pero no tiene. No, y la CONADE es ordenada. Hace su presupuesto al año y ya. Ah, es de orden, hay? no ordenada, de no, ordenar. Ordenada no. es que te acomoda. <laughs> que te ordena. Que, que te ordena y te acomoda, pero nada efectivo. Sí. Entonces, el presupuesto a ver cuánto sigue, cuánto va y luego te digo en el ranking de la discriminación. No, pues estos ta 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 ta, ta y este no, mándalo a la cola a ver si hay. Luis, el tiempo te digo ese es cruel, se nos está yendo y tengo que hacerte esta Qué pregunta. Bueno. Vienen, vienen algunos cambios ya. Eh, veíamos precisamente, hablan los directores o los que se pueden, no traemos proyectos, no es cierto, este director no traía proyectos y empezó a resolver. Y te digo una cosa clara, el, el fideicomiso, que fue lo primero que anunció, han pasado cinco años y seguirán pasando seis y no va a haber fideicomiso. Fue una mentira que se declaró. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el que venga, Luis, por el deporte? Pues mira, André sí si hizo algo bueno me puso a mí en la alberca para empezar entonces sí 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 y él lo prometió y dijo y sí y lo cumplió mira el que venga va a estar muy difícil porque ahorita el presupuesto es la cuarta parte de hace cinco años eran cinco mil luego le cortaron a tres mil quinientos luego lo cortaron a tres mil y luego la mitad de tres mil mil quinientos pero dijeron no es muy poco dale otros quinientos ahorita está en dos mil el que venga va a agarrar mil. Uh -huh. No sé qué va a hacer. Lo primero que va a tronar, y vaya, que ya debió de haber tronado el gane de la Olimpiada desde hace dos años y se ha mantenido, con muchos esfuerzos y, muchas, y mucho trabajo de los deportistas, pero no hay, van a hacer proyecto, claro, claro que lo van a hacer, sí. y todos lo han hecho. Pero de que se cumpla está difícil. Pues vamos a esperar los tiempos. Yo quiero agradecerte el hecho de que hayas compartido abiertamente con nosotros tu opinión, mi querido Luis. Agradecerte que estés aquí en tu casa. Muchas gracias y estoy a la orden cuando me invites. Gracias. Y simple y sencillamente decir: es triste que al término de una administración se estén dando ya señalamientos concretos de enriquecimientos de los dirigentes deportivos. Que no se ha comprobado, especulaciones efectivamente, pero no deja de ser una tristeza para el deporte, que cuando alguien necesita 45 mil pesos no se le puede apoyar, ni siquiera con el, el reclamo exigente, y bueno, sí se habla ya de situaciones muy delicadas como son enriquecimientos de los dirigentes. Ahí se la dejo de tarea, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por su atención y su preferencia. Nos vemos la semana que entra.